Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien, por favor? Dicen que sí, perfecto. A ver, ¿cuántos tenemos en sala? ¿Qué 9 participantes? Bueno, menos 2, 7. Sí, perfecto. Vamos a dar inicio entonces en este momento con el curso que tenemos el día de hoy, referido a las directrices para auditorías de los sistemas integrados de gestión. Me parece que el día de hoy ya terminamos toda la sesión del diplomado, ¿no? Si es que no me equivoco y no me fallen los cálculos también. Vamos a dar inicio entonces en este momento. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por su tiempo, por un domingo siempre dedicarse, ¿no? A fortalecer los conocimientos, que es importante, y más aún referido a fortalecer esas competencias que uno requiere, ¿no? En este mundo tan, tan competitivo, tan cambiante, también por la situación que nos estamos enfrentando con el tema de la pandemia, pero de todas maneras tenemos que siempre tener esa peculiaridad de salir adelante, de no quedarnos atrás y siempre con las competencias a la altura, ¿no? Como debe estar todo profesional. Bien. Voy a avanzar con la presentación. Bueno, ya me conocen y hemos venido desarrollando varias temáticas con ustedes. Vamos a empezar conociendo algunas definiciones que son importantes, porque cuando hablamos de auditorías, de directrices, de relacionados a las auditorías de los sistemas de gestión de seguridad, de medio ambiente, de calidad, ¿no? O cualquier otro sistema de gestión, es importante siempre conocer algunas definiciones que son importantes para poder luego ir desarrollando la temática, el desarrollo en sí de la auditoría, los procesos, el contexto de las auditorías. Hablamos de los programas, de los planes de auditorías y todo el proceso que me conlleva a realizar de una mejor manera mi auditoría de mi sistema de gestión, ya sea de seguridad, de medio ambiente o de calidad. Porque ISO 19011 ahora se enfoca a todo sistema, ¿no? No solamente se enfoca a seguridad, no solamente se enfoca a calidad o a medio ambiente, sino se enfoca a cualquier sistema de gestión que exista, ¿no? En la actualidad. Por eso vamos a dar inicio con qué es una auditoría, ¿no? Una auditoría básicamente, según la ISO 19011, porque este curso está enmarcado en la ISO 19011, donde nos habla básicamente, ¿no? De las directrices que tenemos que tener presentes al momento de ejecutar las auditorías de los sistemas de gestión. Y que, bueno, por particularidad, esta ISO 19011 solamente aplica para auditorías de primera y segunda parte, que lo voy a explicar más adelante, ya en el caso para auditorías de certificación, ¿no? Que son realizadas por una casa certificadora, ya se engloban bajo una ISO que no es la 19011, sino es una ISO, la ISO 17021, y que básicamente se conoce con las auditorías o tan llamadas auditorías de tercera parte. ¿Ok? ISO 19011 solamente en primera y segunda parte. Luego les explico qué es eso para aquellos que no sepan, pero de todas maneras, para que tengan presente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Igual, su pregunta, por favor, por el chat, en el caso que lo tuviesen, en cualquier momento yo estoy atento al chat para poder revisarlo y de esa manera resolver sus consultas que ustedes puedan tener. Vamos entonces a empezar. Yo pregunto, a ver, ¿qué nos puede decir Diana Blas sobre una auditoría? ¿Qué entiendes tú por una auditoría, Diana? Muy buenas tardes, ante todo. ¿Puedes activar tu audio si gustas? ¿Diana? A ver, me parece que está por el chat. Por el chat. Ah, perfecto, Diana. ¿Qué es una auditoría, Diana, para tu? Una definición, a ver, ¿qué entiendes por una auditoría? A ver, con palabras simples, ¿ah? O ejemplos, como tú gustes. Hoy voy a estar súper preguntón, ¿ah? Así que, por favor, atentos a la clase. ¿Qué es una auditoría, Diana? A ver, con tus términos simples, ¿ah? Sadi nos dice que es una inspección. A ver, todos, por favor, a ver, por el chat, todos, de una u otra manera, participativamente, a todos puedan apoyar a su compañera Diana. Estamos haciendo un trabajo en equipo el día de hoy. ¿Qué es una auditoría para ustedes? ¿Sabe y nos dice que es una inspección?
Vendría a ser la verificación a los procedimientos, ¿no dice Diana? Sí, muy bien, me quedo con la palabra verificación, Diana. Willy, verificación también. Carlos Riquelme, inspección y verificación. Ok, perfecto. Me quedo más con verificación de los tres, ¿ya? A ver, ¿quién más nos puede dar otro alcance de qué es una auditoría? Tenemos a Eduardo, a Marco Pacherres. Juan nos dice de procedimiento de una empresa. Ah, inspección y verificación de procedimientos. Me parece que me mencionó. Ya, procedimiento de una empresa no dice. ¿Qué no dice? Quizás Miguel, Marco Pacherres, ¿no? Ibés Rodríguez. Willy Constancio. En este momento, a ver. ¿Qué nos comentan ustedes sobre una auditoría? ¿Qué es una auditoría? A ver. Desde el punto de vista de ustedes, ¿no? ¿Qué entienden por una auditoría? Miguel no dice una inspección o verificación. Me quedo más con verificación, Miguel, que inspección. Ya, porque básicamente la inspección es verificar in situ un proceso en sí nada más, o sea, una parte nada más, ¿no? O sea, no es hacer un todo, ¿no? En cambio, una auditoría ya es más sistémico, vas más allá a verificar en sí, es más macro para que me entiendan. Mientras que la inspección uno puede hacer una inspección específica de repente de extintores, ¿ok? De extintores o de EPPs, etcétera. Pero una auditoría tú ya vas a revisar tu sistema, vas a evaluar, a verificar el desempeño de tu sistema de gestión, ya sea de seguridad, de calidad o de medio ambiente, ¿ya? Pero vamos a ver qué nos dice la definición de ISO 19011. Esta definición de ISO me dice proceso sistemático, ¿no? ¿Por qué sistemático? Porque es todo un sistema independiente y documentado. ¿Por qué independiente? Porque cuando hablamos de auditorías, el término independiente que forma parte de un principio de las auditorías, digamos que el auditor no puede auditar su mismo proceso, o sea, no puede ser juez y parte. Básicamente se refiere a eso, que lo vamos a ver de más adelante cuando lleguemos a los principios de la auditoría. Y documentado porque tiene que haber una evidencia de por medio, ¿no? Tal cual como me lo pide en el requisito 9.2 de auditoría interna. Debe estar documentado, ¿no? Deben estar los registros, el informe de la auditoría, ¿no? Las acciones correctivas, etcétera. Y ahí nos dice para obtener evidencias objetivas, ¿ok? Entonces, es un proceso sistemático, independiente y documentado que me permite obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de la auditoría. Entonces, cuando yo ejecuto una auditoría, yo tengo que tener resultados básicamente objetivos. Yo no puedo pensar y puedo decir, oye, ¿sabes qué? Creo que me pareció que esto es así, o no, ¿sabes qué? Me parece que es esto. Entonces, eso que me parece, que supongo, que creo, eso en una auditoría no existe, ¿no? Simplemente tiene que ser objetivo. La subjetividad lo dejamos de lado. Cuando yo tengo resultados objetivos, los voy a evaluar de manera objetiva. ¿Para qué? Para que eso me permita a mí determinar en qué grado, en qué nivel se viene cumpliendo los criterios de la auditoría. Y la pregunta es, ¿qué es un criterio de auditoría, ¿no? Los criterios de auditoría básicamente específica, si estamos en un proceso de auditoría de 45.001, uno de los criterios podría ser 45.001 o podría ser también los requisitos legales, ¿no? De los contratistas, algún proveedor o como tal los acuerdos que en este caso tenga también la empresa adoptado de manera voluntaria. Pero vamos al ejemplo más específico, ¿no? Criterio de auditoría ISO 45001. ¿Qué otro criterio podemos tener? ISO 9001 o ISO 14001. Va a depender qué estamos auditando. Y claro, cada uno de ellos con sus respectivos requisitos legales, porque así me pide, ¿no? Específicamente el estándar ISO. Entonces, esto es una auditoría según lo que se refiere en ISO 19011. Ahora vamos a ver, ¿qué es un programa de auditoría? A ver, ¿qué entienden ustedes por un programa de auditoría? Juan, Miguel, Carlos, Willy, Diana, Sadi. ¿Qué entienden por un programa de auditoría? ¿Qué vendría a ser un programa de auditoría? Con su palabra, ¿no? ¿Qué entendemos por un programa de auditoría? Planificación, sí, correcto, Diana, perfecto. Planificación, así es, porque tú estás planificando básicamente qué es lo que vas a hacer, ¿no? En ese programa de auditoría, por ejemplo, el programa de auditoría del año 2022.
como ejemplo, ¿no? Entonces ya estamos haciendo una planificación para ver qué auditorías vamos a hacer el próximo año. Y eso entonces tiene que estar en un programa de auditoría, tal cual como me lo pide el requisito 9.2, ¿no? De auditoría interna. Correcto. Y es básicamente lo que acaba de mencionar Diana, ¿no? Pero acá la definición nos dice acuerdos para un conjunto. Bueno, acuerdos es una planificación para un conjunto de una o más auditorías, porque puede ser que tú tengas no solamente una auditoría de seguridad, sino puede ser que tengas una auditoría de calidad, de medio ambiente. Bueno, eso depende mucho, ¿no? De qué sistema de gestión se tiene implementado en la empresa, ¿no? Y eso me menciona para un periodo de tiempo determinado, o sea, por ejemplo, año 2022, como ejemplo, ¿no? En este caso, ahí podríamos hablar del programa de auditoría para el año 2022. Y lo siguiente, ¿qué es el plan de auditoría? ¿Qué diferencia existe, ¿no? El programa de auditoría básicamente es el conjunto, ya sea de uno o más auditorías, ¿y qué es el plan de auditoría? Ah, perfecto, Carlos me dice, ¿cuál es la diferencia entre programa y cronograma? Bueno, cronograma, Carlos, en ISO 45001 o en ISO 9014 no nos habla de cronograma, nos habla más que todo de programa de auditoría. Ya no nos habla en ningún momento de cronograma, mi estimado Carlos, solamente programa de auditoría y en este caso también los planes de auditoría, ¿no? Que eso ya es específicamente lo que tú vas a hacer en esa auditoría. Por ejemplo, si te vas a auditar 45001, una semana de auditoría, tú vas a tener en esa semana todas tus actividades. Por ejemplo, el primer día, reunión de apertura, luego tienes los procesos que se van a auditar, quiénes son los auditores, el objetivo de la auditoría, los criterios de la auditoría y los horarios, por ejemplo, para el refrigerio, para el almuerzo o para el desayuno, de repente no lo sé. Y finalmente tienes tu reunión de cierre, ¿no? Eso, lo que acabo de mencionar es, a grosso modo, en lo que se refiere al plan de auditoría, ¿ok? Mientras que el programa de auditoría tú lo calendarizas. Oye, el próximo año 2022 voy a hacer auditorías de 45, de 37, de 9, de 14, etcétera. Pero tu plan de auditoría ya viene a ser el detalle, ¿ok? El detalle de qué vas a hacer en esa auditoría, ¿ok? Y la descripción básicamente de todo lo que vas a hacer, todas tus actividades que vas a realizar en ese día de la auditoría. Pregunta, por favor, ¿se entendió? Programa y plan de auditoría, Carlos, excelente, gracias. Cronograma no existe, Carlos, ¿ya? El programa es básicamente por lo que me describe ISO 45914 para el tema de la clase el día de hoy. Pero cronograma, con ese término no. Se podría entender que existe probablemente una sinonimia entre estos dos términos, pero programa de auditoría es lo que determina, en este caso, ISO 19011. Diseño y distribución a los días previos a la realización de la auditoría, Diana. Claro, perfecto, Diana, así es el plan de auditoría, ¿no? Es lo que se hace, se ejecuta días previos a la auditoría para específicamente ver, ¿no?, los procesos que vamos a auditar, quiénes son los auditores, de qué hora a qué hora va a ser la auditoría, ¿no? De repente de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de 1 a 2 nos toca almuerzo, de 8 a 9 se audita la alta dirección. De 9, o la reunión de apertura, de 9 a 11, de repente la alta dirección, y así, ¿no? Se establece un plan de auditoría que es ya básicamente el detalle de las actividades que ustedes van a realizar en ese día, ¿no? Que van a ejecutar la auditoría, ¿ok? ¿Qué es el criterio de la auditoría? Bueno, ya lo he mencionado, pero acá nos describe esta definición, que es el conjunto de requisitos, ¿no? Ya sea requisitos, por ejemplo, legales, requisitos propios de los sistemas de gestión, mediante ustedes o el auditor básicamente va a tener que hacer referencia, ¿no? A cuál se compara la evidencia objetiva. Por ejemplo, si yo realizo una auditoría de 45001, yo voy a tener como criterio principal ISO 45001 y los requisitos legales aplicables a la norma. Por lo tanto, o a la organización en este caso, depende del país, yo cuando encuentre un hallazgo, yo tengo que este hallazgo, ¿ok? Constatarlo, digámoslo así, con los criterios de la auditoría. ¿Cuáles son los criterios? Con los requisitos básicamente de 45001 para saber si es que este hallazgo es o no es una no conformidad, ¿ok? Entonces, es básicamente el criterio de la perdón, disculpen, ahí corté el audio porque justo acaba de pasar una moto, de esas motos que parecen avión, de verdad, cuando despegan,
No sé por qué tanta bulla de ese vehículo. Por eso que puse el mío por unos segunditos. Ya me van a disculpar por ello. Vamos a la evidencia objetiva. La evidencia objetiva básicamente es encontrar el hallazgo, pero ese hallazgo tiene que ser algo objetivo. Por ejemplo, que supongo, que creo, que me parece, ¿no? O sea, tiene que ser información que respalde la existencia de la veracidad del hallazgo o de algo que tú has encontrado, ¿no? Evidencia objetiva, o sea, no existe acá la subjetividad. Tiene que ser objetiva la evidencia, ¿ok? Esa evidencia tiene que ser real. No puede ser una evidencia que me parece, que creo, o sea, no estamos como para ir, ¿no?, analizando si es o no es, no. Tiene que ser objetiva la evidencia. Documentos, por ejemplo, ¿no? Un documento, ¿no? En la propia entrevista, ¿no?, que uno realiza al entrevistado o al auditado también, él te declara, entonces son evidencia objetiva y eso de repente tú lo puedes contrastar con otra información, ¿no? Revisas documentos, revisas, no sé, ciertos procedimientos, manuales, quizás, ¿no?, registros, observación directa también, porque tú vas a estar observando a ver qué pasa, ¿no?, en la organización. Y eso te permite, vamos a ir de más adelante porque hay un aspecto importante ahí que nos permite hacer trazabilidad de la parte de cuando se ejecutan las auditorías, nos permite hacer trazabilidad un documento que más adelante lo vamos a ver, todavía no me quiero adelantar, pero sí es muy importante hacer trazabilidad de la información, no solamente quedarme con lo que me dice el auditado, sino yo ir, como dice, ¿no?, ir escarbando, ¿no?, hasta que llego probablemente y encuentro el hallazgo, ¿no? Pero tampoco no me voy a enfrascar en estar escarba, como podemos decir, y al final no llego a nada, ¿no? Entonces, eso ya básicamente es un poquito de experiencia o de expertise que tiene el auditor para poder llegar a algo específico, ¿no?, a algo objetivo, básicamente. Y la evidencia de la auditoría, que pueden ser, ¿no?, registros, documentos, etcétera, las declaraciones que propiamente lo ejecutan, ¿no?, con el entrevistado o con el auditado en este caso, y los hechos, ¿no? Los hechos son aquellos que el auditor observa en ese momento, por ejemplo, si ve a un señor que está trabajando a 10 metros de altura y no tiene su arnés de seguridad. Entonces, esa es una evidencia categorizada como hecho porque el auditor está observando en ese momento, ¿no? Y eso de ahí lo compara con los criterios de la auditoría, ¿no? O sea, verifica, contrasta esta información con los criterios de la auditoría. Si el requisito te dice que debes identificar peligros y tú no has identificado, entonces ahí podría ser que quizás tengas una generación de un hallazgo y esta sea una no conformidad, porque va a depender mucho el contexto y la forma en cómo tú determines el hallazgo y lo corrobores que sea una evidencia objetiva, ¿no? Y esto tú lo contrastas con el criterio de la auditoría, con el requisito de 45.000 UD. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos menciona? El hallazgo de la auditoría. ¿Qué es un hallazgo? El hallazgo básicamente es el resultado que tú vas a tener de la evidencia o de la evaluación, ¿no?, entre la evidencia de la auditoría que tú has recopilado y frente a los criterios de la auditoría, ¿ok? O sea, básicamente son los resultados que tú tienes. El hallazgo todavía no lo calificas como una no conformidad porque todavía tienes que contrastar con el criterio, ¿ok? Tienes que contrastar con el criterio de la auditoría para saber si es o no es una no conformidad. Por el momento, es un hallazgo de auditoría, o sea, es el resultado que tú has tenido, fruto de la evidencia, ¿no?, de la auditoría, y recopilada, claro, frente a los criterios de la misma, ¿no? El auditado es una de las personas o organización que recibe básicamente al auditor, ¿ok? Y el equipo auditor, bueno, son las personas o grupo de personas o trabajadores o señores que se dedican a hacer la auditoría, ¿no? A veces también hay presencia de un experto técnico en el grupo del equipo auditor, porque muchas veces los auditores quizás no tengan el expertise o la experiencia, digamos, más que todo el expertise sobre tal proceso, entonces van con un experto técnico para que les pueda ayudar, viabilizar, ¿no?, en este caso, en el desarrollo de la auditoría. No por un tema de conocimientos técnicos de auditoría, sino más que todo por conocimientos que son más operativos, ¿no?, a la naturaleza más de las actividades. ¿Ok? Ahí donde podría ser partícipe también un experto técnico para que pueda acompañar al equipo auditor. Y bueno, el auditor es la persona que lleva a cabo, ¿no?, en este caso la auditoría. Ahí está el experto técnico que les acabo de mencionar. Es la persona que aporta conocimientos o experiencias específicos al equipo auditor. ¿Ok? También puede ser un observador, ¿no? Un observador es aquella persona que acompaña al equipo
No, él no tiene por qué estar diciendo, oye, esto de acá, dame esto, no, él simplemente es un observador, asiste, un acompañante, ¿no? Más o menos para que me entiendan, y él no tiene por qué estar pidiendo información en la auditada, oye, que esto de acá, mira, opinando, no, él simplemente está observando, ¿no? Observando al auditor para ver, más que todo esto de acá se da cuando a veces hay personas que quieren iniciarse en este mundo de la auditoría y el observador acompaña al auditor para poder ganar expertise, ¿no? Para poder ganar experiencia, ver cómo es la auditoría, qué se ejecuta en la auditoría, cómo es la reunión de cierre, qué se hace en la reunión de apertura, ¿no? Etcétera. De esa manera vas ganando y poquito a poquito puedes ir pasando, ¿no? De observador a ser auditoria, ¿no? Entonces, eso te permite ir ya viabilizando en el tiempo para que puedas ir ganando un poquito más de experiencia y quizás pasado el tiempo tú ya seas, y en este caso, un auditor, ¿ok? Eso básicamente es el observador. Entonces, sigamos. La conformidad, bueno, cuando hablamos de conformidad, cuando es porque cumplimos, así con el requisito, o sea, no estamos cumpliendo con la norma ni nada de ello, estamos, digamos que súper bien con el requisito. La no conformidad, de ahí lo vamos a ver, pero esta palabrita es muy importante. Es muy, pero muy importante, porque cuando hacemos auditorías, evaluamos básicamente la eficacia del cumplimiento, ¿no? Del desempeño de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero tenemos que saber entender qué es eficacia, ¿no? La eficacia, nos dice, es el grado en que se realizan las actividades planificadas. Ojo, planificadas porque tú los tienes que planificar, ¿no? Acorde al 614 de las normas ISO. Entonces, grado en el que se realizan las actividades planificadas. Grado quiere decir, ¿no? ¿Qué tanto tú estás avanzando? O sea, el grado de avance, ¿no? El grado de avance de las actividades planificadas y que tú, mediante esos avances, ya poquito a poquito, tú has logrado resultados planificados. O esos resultados que tú tienes hoy es porque ya poquito a poquito, gradualmente, esas actividades que tú te has planificado, las has ido cumpliendo. Y ahí podríamos hablar de eficacia. Pero si tú te planificas y al final no logras estos resultados que tú pensabas llegar, ¿no? En un determinado tiempo, entonces no podríamos hablar de eficacia, ¿no? Algo pasó ahí de que tu sistema no está siendo eficaz, no hay eficacia de por medio. Entonces, muy importante con esa palabrita, grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados, ¿ok? Tiene que haber coherencia entre la planificación y la ejecución. Siguiente tema, el desempeño es el resultado medible. Por eso es que en auditorías lo que hacemos es evaluar básicamente el desempeño del sistema de gestión, ¿no? ¿Cuál es el resultado de tu sistema de gestión? Resultado medible de tu sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, de calidad o de medio ambiente, ¿no? Para evaluar cómo estás o cómo está tu sistema. Y la no conformidad es cuando ya incumples el requisito, ¿no? Si, por ejemplo, en 45 te dice que debes identificar peligros, evaluar riesgos, etcétera, o en 14.001, ¿no? Los aspectos, impactos ambientales, y tú no lo has hecho, entonces es una no conformidad, ¿ok? Porque te lo pide básicamente la norma ISO y tú no lo has realizado, no lo has ejecutado. Entonces, ahí probablemente ese hallazgo puede hacer al final que tú tengas no conformidades producto de que no has identificado los peligros tal cual como te lo tipifica ISO 45 o quizá los aspectos ambientales, ¿no? También. Muy bien, seguimos entonces con los términos y definiciones. Permítame un segundito, por favor. Ok, perfecto. Entonces seguimos con los términos y definiciones. Acá hay tres aspectos importantes. Por ejemplo, ¿qué me dice ISO 9000? Ojo, 9000, ¿eh? No 9001, porque 9001 es la ISO en sí. Esa también es una ISO, pero es más que todo relacionado al vocabulario de la norma 9001. ¿Qué me dice 9000 sobre una corrección? Miren acá. ¿Qué es una corrección para 9000? Una corrección es una acción para eliminar una no conformidad detectada. ¿Ok? Ojo con ello. Corrección, acción para eliminar una no conformidad detectada. 45.001 me dice la acción correctiva
acción para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir que vuelva a ocurrir. ¿Y qué me dice nuevamente ISO 9000? Acción preventiva. Medidas emprendidas para eliminar la causa de una posible, ojo, posible, ya no, causa de una no conformidad, porque todavía no es, si es preventiva, es antes de que suceda. Entonces son acciones o medidas emprendidas para poder eliminar la causa de una posible, probable situación de no conformidad o de otro tipo que se pueda presentar en la organización. Tres conceptos muy importantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de auditorías, el término es, tienes tú la no conformidad, perfecto, vamos a hacer la investigación para poder llegar a la causa raíz y luego establecemos la acción correctiva y también probablemente acciones preventivas, más no corrección, porque la corrección lo que te hace, sí te elimina una no conformidad detectada, o sea, te apaga el incendio, para que se entienda, pero la acción correctiva te elimina la causa, no solamente la no conformidad, sino te elimina la causa de la no conformidad, o sea, la raíz de la no conformidad, y lo más importante es que evita que vuelva a ocurrir, o previenes que vuelvas a ocurrir. ¿Por qué? Porque has atacado la causa, mientras que la corrección solamente apagas el incendio. En cambio, acá no, en la acción correctiva tú has detectado qué originó el incendio. Y si tú vas a lo que originó el incendio, tú vas a prevenir, vas a evitar que eso de ahí más adelante se repita, ¿no? Preguntas, ¿se entendió? Por favor, corrección, acción correctiva y preventiva son términos muy, pero muy importantes y hay que siempre tenerlos presentes al momento de los temas de auditorías. Y no solamente en auditorías, sino también en investigación de accidentes, porque ahí también se ve acción correctiva, se ve acción preventiva y eso es muy importante saberlo para poder siempre determinar en qué momento, ¿no? Y cómo establecemos una acción correctiva pertinente para una no conformidad, o quizás si lo llevamos a un tema de investigación de incidentes, eso también puede aplicar. ¿Ok? Preguntas. Corrección, acción correctiva y acción preventiva. Quedó claro, ¿verdad? Con esto de acá, porque es súper importante saberlo antes de pasar a la siguiente lámina. Términos importantes. Sí, perfecto, Carlos. Muy bien. Ahora vamos a empezar ya con la ISO 19011. Esos conceptos que hemos visto son los conceptos, los anteriores que también están en la ISO 19011. Estos tres últimos son los que están en la ISO 9 y en la ISO 45001, ¿ok? Pero es importante saberlo porque luego cuando ya entremos a ver más temas ya de la auditoría y todo eso que me detalla 19011, tenemos que tener siempre presente estos conceptos porque nos ayudan mucho más a entender en sí los conceptos, la definición, la terminología de los sistemas de gestión en el aspecto de las directrices de las auditorías. ISO 19011, vamos a ver esta norma. Bueno, se emitió por primera vez en el año 1990. En ese momento no se llamaba ISO 19011, sino se llamaba ISO 111-1. No, esa era la norma, o 10011-1. Se llamaba como reglas generales para la auditoría de los sistemas de calidad. O sea, estaba específicamente ligada al sistema de gestión de calidad. ¿Ok? Nada más. Luego tenemos en el año 2002, cambia de 10.011-1 a 19.011, así como tal, ¿no? Y ya se agregó, de la gestión de la calidad, se agrega también el tema medio ambiente, ¿no? O sea, ya alineado más que todo a los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente. Para el año 2011, nuevamente se modifica esto a la tercera versión, por así decirlo, se emite la tercera versión, y ya considera su aplicación a cualquier sistema de gestión. Quiere decir que a partir de ese año en adelante, no solamente era de calidad y no solamente era de medio ambiente, sino ya aplicaba, por ejemplo, los sistemas de gestión de seguridad de salud en el trabajo, continuidad del negocio, ¿no? Que hoy en día existe. Este sistema o esta norma ya aplica para todo sistema de gestión. Y es en el año 2018 que esta norma, muy aparte de que ya la consideraba, ¿ok?, para cualquier sistema de gestión, toma en cuenta la aparición de la estructura de alto nivel que se emitió en el año 2012 y el enfoque de riesgos y oportunidades. Quiere decir que este estándar internacional ya toma en cuenta, ¿ok?, esta aparición de la estructura de alto nivel de ISO o el famoso anexo SL,
y también el enfoque de riesgos y oportunidades, tal cual lo tiene 9.014.45, que es el caso para los sistemas de gestión que se están viendo en este diplomado, ¿no? Entonces, bajo ese contexto ya se enfoca, ¿no?, en términos relacionados a riesgo y oportunidades, que lo vamos a ver también el día de hoy, porque el tema del programa de auditoría también te puede conllevar a riesgos y también a oportunidades, y eso lo vamos a ver el día de hoy cuando lleguemos a ese avance de la capacitación. La pregunta entonces que les hago a ustedes, por favor, me comentan por el chat, ¿por qué necesitamos auditar? ¿Por qué es necesario la auditoría? ¿Por qué tenemos que auditar? ¿O por qué tenemos que hacer las auditorías? ¿O ejercer las auditorías? ¿O ejecutar las auditorías? ¿Cuál es el motivo, razón principal para auditar a una organización o hacer una auditoría de un sistema de gestión? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué necesitamos auditar? Claro, muy aparte de que me pide la norma, ¿no? Si lo enfocamos de repente a cumplimiento de requisitos legales, probablemente es porque la normativa me lo pide, ¿no? Pero salgamos de la normativa. Para medir y mejorar, correcto, ¿no? Para poder evaluar el desempeño del sistema de gestión, para evaluar la eficacia del sistema de gestión. Y en caso que existan las famosas no conformidades, eso que me permite, Talía, mejorar mi sistema de gestión, ¿ok? Para verificar si cumple con la norma contables en base a la actividad que la empresa desarrolla, si es requisito legal, básicamente, Diana, ¿no? Entonces, para eso me sirve, ¿no? Y en caso que tenga no conformidades, eso que me va a permitir mejorar mi sistema de gestión, ¿ok? Eso me permite mejorar mi sistema de gestión. Entonces, por eso necesitamos auditar. Necesitamos auditar para poder verificar, ¿no? Para poder medir el sistema, evaluar el desempeño del sistema de gestión, la eficacia del sistema de gestión, ya sea de calidad, de medio ambiente o de seguridad. ¿Ok? Seguimos entonces, y acá están las respuestas, ¿no? ¿Por qué necesitamos auditar? Necesitamos auditar para ver la conformidad con los requisitos propios de la empresa hacia su sistema de gestión. También puede ser para ver la conformidad de los requisitos de los sistemas de gestión, o sea, ya nos direcciona al estándar ISO, ¿no? Si realmente es conforme con lo que está descrito, ¿no?, en la ISO 45, 9 o 14. Y también para ver si se implementa y mantiene eficazmente tu sistema de gestión. Y hay muchos más, ¿no? Usted lo ha mencionado también, para mejorar el sistema de gestión, para medir el sistema de gestión, para evaluar el desempeño del sistema de gestión, la eficacia del sistema de gestión. Todo eso es válido y eso es positivo, ¿no? Todo eso básicamente me sirve. Por eso que la necesidad y la importancia de auditar los sistemas de gestión para poder medir, ¿no? Y lo más importante es mejorar continuamente el sistema de gestión. ¿Cuáles son entonces los requisitos fundamentales para una auditoría efectiva? Primero, ¿qué creen ustedes? ¿Será importante el apoyo de la alta dirección para una auditoría efectiva? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante o no el apoyo de la alta dirección? ¿Es importante o no es importante el apoyo de la alta dirección? ¿El compromiso de la alta dirección? ¿El liderazgo de la alta dirección? ¿Es importante, es requisito fundamental para una auditoría efectiva o para su sistema de gestión como tal? ¿Qué nos comentan? A ver, Diana, Talía, Lucho Pitaz, Miguel Galvez, Raimundo, Ivette, Carlos Riquelme, Sadi, Juan Paulo, Willy Constancio, Carlos Delgado. ¿Qué nos comentan? A ver, ¿será importante un requisito fundamental para una auditoría efectiva el apoyo de la alta dirección? Por supuesto que sí, ¿verdad? Auditores competentes, ¿será importante? Por supuesto, porque si no tenemos auditores competentes para que hagan la auditoría, imagínense, ¿no? ¿Qué auditoría va a ser, ¿no? Si no tienen las competencias, conocimientos, expertise, ¿no? Se va a dificultar un poquito la auditoría, porque el auditor, como dicen, va a estar perdido, ¿no?, en el espacio. Entonces, es importante siempre la competencia, y esto de la competencia es un riesgo en el programa de auditoría, que lo vamos a ver el día de hoy también. La independencia en el proceso, ¿no? Que los auditores no sean juez y parte. Por eso que la auditoría
como ya lo hablamos a un inicio, es sistemática, ¿no? Es sistemática, independiente y documentada. Independiente, porque acá me está diciendo, independencia en qué, en el proceso. O sea, tú no puedes ser juez y parte, auditar tu mismo proceso, porque eso básicamente ya se pierde un poquito, ¿no?, la independencia del proceso de la auditoría. Acceso a documentos. Y muchos me dirán, ¿no?, ingeniero, sí, pero es que tenemos miedo, porque cuando le mostramos los documentos, tenemos miedo que tome fotografías el auditor y se lleve los documentos, se lo meta al bolsillo, y eso de repente va y le entrega a otra empresa, ¿no? O sea, tenemos ese miedo. Perfecto, pero hay un principio, señores, de la auditoría que nos habla del principio de confidencialidad. Y muchas veces en las reuniones de apertura se firma, así como tal, ¿no?, un documento en donde se queda claro, ¿no?, en el tema de la confidencialidad de la información a lo cual el auditor pueda tener acceso. Por eso que es importante, porque si yo como auditor no tengo acceso a documentos, imagínense yo cómo puedo hacer mi trazabilidad de la información en una auditoría. Si yo pido de repente un documento como tal y no me lo muestran porque me dicen, no señor, ¿sabe qué? Eso no lo podemos mostrar porque eso es secreto, ¿no? O un registro de repente de capacitación, se me ocurre. No lo podemos mostrar porque eso tenemos que mostrarle siempre y cuando lo autorice la alta dirección, y la alta dirección dice que no lo autoriza. Entonces ahí, ¿cómo podemos hacer una auditoría si yo no puedo revisar documentos? No hay evidencia. Entonces yo estaría perdiendo mi tiempo, básicamente, ¿no? Pero eso en un contexto diferente. Pero tenga bastante cuidado con ello, porque existe un principio que es la confidencialidad, y para ello, inclusive, como buena práctica, se firma un documento, ¿no?, en el cual se deja constancia de la confidencialidad en este proceso de auditoría. ¿Ok? Acceso a niveles gerenciales también, por eso es que es muy importante el apoyo de la alta dirección para poder tener acceso a niveles gerenciales, entrevistar, ¿no?, a la alta dirección. Por ejemplo, ¿qué requisitos, indistintamente, ¿ya?, de las normas, qué requisitos yo podría auditar a la alta dirección? Ya sea de 45, de 14, por ejemplo. ¿Qué requisitos de la norma yo podría auditar a la alta dirección, que son netamente auditables a la alta dirección? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué requisitos de la norma? De 45, por ejemplo, ¿no? Al final todos tienen el mismo anexo, así que no hay muchas. Sí, pero menciónemelo, Carlos, por favor. Si me da de contrato, podría ser de repente tema de compras, podría ser, ¿no? Requisito, a ver, yo les pregunto, a ver, ¿podría ser el requisito 5.2 que me hable de política? ¿Podría ser eso auditable a la alta dirección? ¿Me comentan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede ser auditable o no a la alta dirección el 5.2 de la política, por ejemplo, de los sistemas de gestión? ¿Podría ser o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Política puede ser? ¿Podría ser 7.1 recursos? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede ser recursos también o no? Recursos, claro. ¿Qué más? A ver, ¿podría ser 9.3 revisión por la dirección? ¿El 10.3 podría ser porque me habla de mejora continua? Sí, ¿verdad? Entonces, esos requisitos que, bueno, hay muchos más que les he mencionado, se auditan a la alta dirección, porque son netamente o son inherentemente relacionados a la alta dirección. Mejora continua,